Muy buenas tardes. El ciclo Mujeres de Teatro es un proyecto creado y conducido por la connotada actriz y académica Elsa Poblete. Este programa consta de 10 conversaciones con artistas mujeres del teatro chileno, realizado con el fin de difundir el alcance de su contribución al arte teatral de nuestro país. Los 8 primeros capítulos han contado con la participación de Delfina Guzmán, Malucha Pinto, María de la Luz Hurtado, Ana Rives, Paulina Urrutia, Coca Guasini, María Elena Duachel y Flavia Radrigán. Hoy nos visita Gloria Münchmeyer, destacada actriz de teatro, cine y televisión. Se inició como actriz en la compañía de teatro Ictus y ha participado en más de 40 obras de teatro, en múltiples compañías de teatro independiente y en el Teatro de la Universidad Católica. Ha recibido en repetidas ocasiones los premios APES, Altazor y Caleuche. En 1990 recibió el premio Colpa Volpi a la mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia. Dejo con ustedes a Elsa Poblete junto a su invitada Gloria Münchmeyer. Muy buenas tardes y muchas gracias. ¿Cómo llegaste al teatro? Mayer, hola, te saludo cariñosamente de mi parte y te doy una bienvenida también muy cálida de parte de la Academia Chilena de Bellas Artes, del Instituto de Chile y de las personas que nos están acompañando en esta conversación íntima que vamos a tener. Elsa Poblete, qué gusto de verte. La última vez que nos juntamos fue en un proyecto de Chile Actores que tenemos que escribir la biografía nuestra. ¿Tú terminaste tu biografía o no? Y la terminé. Sí, sí, sí. Ya, pues, pásamela para leerla, que tú Y escribes bueno, bien. todavía no aparecen, ¿no? No, no aparecen esta vez. Ah, ya, cuando aparezca me la tienes que pasar porque Lo que me favorece mucho que no aparezca, porque me da no. mucho pudor haberla hecho. Pero no, tú, si tú eres Pero la niñita símbolo del grupo, pues. Siempre escribiendo perfecto ella. no, la verdad es que apareció escrituras muy lindas entre todos los actores y las actrices invitadas a ese proyecto A ver que lo que me. dirigía Marco Antonio de la Paz. Yo me acuerdo de una frase tuya que me quedó dando vuelta, que era que tú, frente a algo que estabas viviendo, te afloró una sonrisa interior. O sea, tú te estabas sonriendo interiormente, no exteriormente. Mira qué bonito. Sí. Bueno, todo lo que todas las reacciones de repente se transforman en primero en interior en mi caso. Pero ahora vamos a hablar de ti. Ya, tú eres el motivo de nuestro encuentro. Así es que, Gloria, primero cuéntame cómo estás en esta situación de surrealismo mundial desconocido, absolutamente Sí. inesperado. Mira, mi vida es una paradoja, porque por un lado yo trato de no saber nada para no seguir tomando rabotriles, oye.
Y por otro, claro, tengo mucha ansiedad de saber lo que está pasando realmente, saber a dónde vamos. Y básicamente yo creo que es una etapa en la vida que uno tiene que pensar. Tiene que pensar muchas cosas respecto a la vida que uno llevaba antes de esto, las cosas que uno priorizaba en la vida, y que de repente todo se reduce a tu frente a un muro, preguntándote todo, ¿te fijas? Todo lo que uno se puede preguntar, porque hay mucho tiempo para preguntarse cosas y para pensar y para indagar y para leer. Entonces, claro, ha sido una etapa que espero que se termine luego, porque nosotras, oye, actrices, vivimos del contacto con el público y eso no se nos está dando. No es lo mismo estar en un teatro que hacer una cosa grabada. Todos los actores sabemos que el feedback del público es esencial. Toda esa cosa molecular que se produce en el instante que tú estás actuando y que lo mandas al público, el público te recoge y te envía de nuevo su reacción. Y ese trasvasije continuo dentro de una obra de teatro es una cosa de la que no podemos acceder en este minuto, y yo lo echo mucho de menos. Sí, es la interacción viva, ¿no?, de nuestro arte. Claro, claro. Ahora hay gente que dice que es fantástico porque estos medios te dan la posibilidad de que, no sé, de hacer cosas que las vean mucha gente, miles y miles de personas. Claro. Es verdad. Porque sé yo, claro, es otra cosa, realmente es otra cosa, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero claro, como no es voluntaria la situación, al final hacemos lo que hay que hacer y hemos apechugado en situaciones distintas y muy graves como estas. Oye, Gloria, ¿y entonces quiere decir que has estado haciendo espectáculos telemáticos? Sí, pues. Hice una obra bien bonita con la Gaby Hernández. ¿Cómo se llamaba la obra que hicimos, Antonio? La Antonia se fue. Una obra que tuvo mucho éxito, que por lo menos a mí me llegaron muchas cosas buenas, y que son dos mujeres que están hablándose por teléfono. Y fija, entonces no era la puesta en escena de una obra de teatro, sino que era realmente como tú y yo estamos ahora hablándonos, contándonos cosas, y dos viejas que están out. Una se tiene que ir a la casa de una nieta porque ya no puede seguir viviendo sola. Y la otra, que es el personaje mío, estoy en una casa de reposo. Ella es la empleada que yo tuve toda la vida, y yo soy una mujer que ya no le queda nada, porque no le queda marido, ni hijo, ni nada, sola. Entonces son dos soledades que se juntan. Muy bonito, fíjate, el experimento. Y es lindo que en este medio se centra en la actuación, se centra en las personas, la atención, ¿no? Porque generalmente no hay mayor escenografía cuando está utilizando el medio directamente. No me refiero al teatro filmado en un escenario que se transmite telemáticamente, sino que... Ahora te voy a decir que es bien difícil. ¿Sí? Es bien difícil, Elsa. Sí, claro. Es bien difícil, porque tú cuando actúas con un actor, ¿no es cierto? Tú eres un personaje, el otro personaje, hay una interacción que se perdió, ¿no? Se perdió a través de los medios técnicos. Es difícil, a mí me costó harto. Estuvimos ensayando y de todas maneras yo sentía que estaba de alguna manera haciendo trampa. Cosa que en la televisión y en el cine no te sucede. No. ¿Y cuál será la diferencia? Bueno, la diferencia es que realmente en el cine tú no sabes lo que estás haciendo. En la televisión tampoco. En el cine lo único que sabe es lo que está pasando es el director. Así que por eso yo digo que hay que confiar en el director. No solo confiar, sino que enamorarse del director. Y estar abierta a que él sabe lo que está pasando. Nadie más. Entonces, tú no puedes discutir con él porque en realidad él tiene
la película queda en la cabeza. ¿Qué le vaya a decir? Lo que hay que hacer es indagar en él y saber. Sí. ¿No? Y sensiblemente yo creo que hay que conectarse con él. ¿Ah? Porque él es el que sabe. No siempre son muy expresivos. No, pero de alguna manera no, pero hay directores que te dan unas indicaciones que son clave. Sí, claro. Entonces, hay una cosa súper buena que sucede en el cine, que en la medida en que tú te desnudas de tus trucos y de tus, tú sabes que tú tienes resorte expresivo, ¿no es cierto? Eso se aprende en la escuela y después los aplicas toda la vida. Tú sabes que si haces tal cosa, las aprietas un poquitito, la gente va a llorar, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú pierdes ese manejo, porque en realidad no sabes, no sientes el feedback, es muy bueno. Y las mejores experiencias mías en el cine han sido cuando yo pierdo de vista la técnica y todos los resortes histriónicos que uno pueda tener. Me pasó, por ejemplo, en la película de Pablo Perelman. Sí. No sé si tú la viste. Esa película que se llamaba... Bueno, la hizo un poco a propósito de su hermano, que es un desaparecido, ¿no es cierto? De la época de la dictadura. Entonces, el alter ego era Bastián Bodenhofer, que iba indagando con toda la gente que conoció a este hombre. Ah, ¿qué pasó con él? ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? Porque él tiene esa culpa sartriana de por qué no le pasó a él eso, a su hermano. Entonces, en una de las entrevistas, me entrevistaba a mí que yo había estado con... yo había estado detenida. ¿Y sabéis quién era mi compañera? Eras tú. Claro. Tú trabajaste en esa película también, de Perelman. ¿Se te olvidó? No se me olvidó para nada. le tuve que hacer dos personajes a Pablo Perelman. Seguramente. Bueno, una imagen que cuando tú narrabas tu experiencia de estar detenida, qué sé yo, aparecían estas imágenes de tú en la parrilla, todas estas cosas terribles. Era una tortura la que me hacían, entonces aparecías. Me quedó siempre como una vivencia, fíjate, en el cuerpo. Claro, entonces yo contaba lo que te había pasado a ti. Claro. Y la película Imagen Latente, de Pablo Pérez. Imagen Latente. Y eso era, estaba escrito. El texto mío era real, era la experiencia de una mujer que estuvo detenida y contó toda su... O sea, no hubo ahí intromisión autoral, te fijas, para nada. Ni literaria, ni nada. Entonces, yo me encontré de pronto con una experiencia que, por la que no había pasado nunca, que era hablar, hacer un testimonial, como si me hubiera pasado a mí, ¿no? Entonces, ahí no había actuación posible, o sea, era lo que era nomás. Entonces, yo en un momento dado dije, ¿esto cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, ya, lo voy a decir nomás. Y al decirlo, yo iba encontrando las imágenes, iba encontrando los sentimientos, pero sin manejarlos yo. Y yo creo que esa, sinceramente, Elsa Poblete es la mejor actuación que he tenido en mi vida. O sea, no he superado. Muchas buenas todas, casi, digamos que no, todas. Porque solté todo, Porque uno siempre cree que algo faltó y qué sé yo, pero esas escenas son realmente muy impactantes y justamente porque tú transmites todas esas imágenes con un monólogo interno muy, muy fluido, muy comunicativo y es una gran secuencia, ¿no? Sí, por cierto. Oye, Gloria, cortita, es de este porte. Sí, pero queda como una secuencia de una experiencia importantísima. La otra experiencia de cine que tú tuviste de La Luna en el Espejo fue para ti algo bastante también favorable. Sí, yo te diría que ahí... Vida, ¿no? Porque además tuviste un premio en el Festival de Venecia. ¿Cómo fue toda esa experiencia? A mí me llamó Silvio Cayosi y me dijo, tengo un guión de José Donoso.
yo le dije, ya, ¿a qué hora partimos en Valparaíso, qué sé yo? Porque yo encontré que la dupla era lo máximo que uno podía esperar. ¿Ah? Lo máximo. Cayosi y Donoso. Se hizo en Valparaíso y se hizo en plena dictadura en el año 84. Y eso fue, yo te diría, una filmación casi clandestina. Nadie supo que estábamos haciendo eso en Valparaíso. Y el trabajo actoral en ese caso fue totalmente distinto, porque yo tuve que convertirme realmente, casi teatralmente, era una persona que yo no era, ni me aproximaba, ni tenía memoria emotiva alguna que me llevara a ese lugar donde esta mujer vivía en un cerro de Valparaíso. Entonces, me sucedió todo lo contrario. Me sucedió que mientras me vestían, me maquillaban, me teñían el pelo, me ponían betún negro y después amarillo aquí, me apretaron la cintura, me pusieron traste, me pusieron pechuga. Y me aguanté, o sea, realmente me convirtieron en alguien que yo no era. Y ahí empecé, fíjate, a encontrar a la Lucrecia. Y mientras me hacían todo ese trabajo, yo pensaba, qué terrible, esto está muy exagerado. Nadie se viste así, nadie se pinta así. Entonces se lo expresé al director y el director me dio una vuelta por Valparaíso. Encontramos tres lucrecitas idénticas, maquillaje igual, con el mismo tipo de peinado. ¿Te fijas? Entonces, por eso te digo yo que uno en cine tiene que entregarse al director y no poner ningún problema, porque apareció en esa forma, que es totalmente distinto a cómo trabajé el personaje ¿cómo se llama?, de Pablo Perelman. Es bien entretenido actuar, ¿eh? Sí, es lo mejor del mundo. Oye, claro, porque uno se encuentra con cosas muy distintas de un trabajo a otro. Claro, ¿ah? Es todo, siempre distinto, y una no sale igual de una experiencia a otra. Sí, exactamente. Yo he tenido la suerte, porque he tenido mucha suerte en mi vida, oye, de haber trabajado en obras maravillosas, con muy buenos directores y con muy buenos compañeros. Sé que yo tengo alta impresión de los actores chilenos, ¿eh? Nosotros somos chaqueteros, como todos los chilenos, y siempre vamos a criticar a nuestros compañeros. Pero fíjate tú que en el exterior, el actor chileno tiene fama de bueno. Y yo me acuerdo de haber trabajado con Trueba, que trabajó con chilenos, y dijo que los actores chilenos son excelentes. Porque pongo a un actor a hacer un papel de tercera categoría, un extra, y lo hace bien. Y para qué decir los personajes principales. Entonces tenemos que levantar un poco el ego, porque encuentro que somos tan isleños. Oye, llega un actor argentino, le colocamos el collar de flores al tiro, que es un genio, que sé yo. Resulta que es un actor bueno, como hay miles en Chile, güey. Oye, dentro de... que hay gente que se iba a Buenos Aires a ver obras de teatro. Yo eso lo escucho ya. Claro, la estupidez más grande. Cuando las obras del teatro chileno van a los festivales internacionales, las primeras en tener ya agotada la compra de asientos, qué sé yo, son las obras chilenas. Exactamente. Eso es súper sabido. Oye, Gloria, y dentro de todos estos directores diversos a los que has tenido que tú captar su sensibilidad y trabajar ahí mancomunadamente, tú trabajaste con Víctor Jara en tus inicios. Ay, Víctor Jara, sí. Fui ayudante de dirección de Víctor Jara. Fui ayudante de dirección. Sí, cuando llegó el ictus, el Víctor Jara, que llegó a hacer La Maña. Por ahí por el año, yo te voy a decir qué año, yo tengo todo anotado aquí. Venía de vuelta de ese viaje a Europa, ¿no? De estar en Inglaterra. Claro, él llegó a dirigir La Maña. De Angélico en el... La Maña, de Angélico, sí. Sí. Bueno, el Víctor estaba como, sí,
estaba en los principios de su carrera. Y a mí lo que me llamó la atención era que no era ni gritón, ni pesado, ni discutidor, ni autoritario, sino que era la persona más dulce del mundo. Para dar las indicaciones, se subía al escenario y le hablaba despacito a la gente. Maravilloso, maravilloso. Y con un sentido del humor exquisito, además. Era muy divertido trabajar con él. Lo habías conocido en la Casa de Cultura de Ñuñoa, ¿no? Que en ese momento era un centro cultural. ¿Tú sabes que él me tomó examen a mí para estudiar teatro? ¿Cómo? Y fuimos a optar a estudiar teatro en la escuela que tenían en Ñuñoa, en la Casa de la Cultura. Sí. Y fuimos con Jorge Guerra, que era autodidacta igual que yo. Fuimos con Jorge Guerra, estudiamos un pedacito de una obra y la presentamos. Y en la comisión estaba Víctor Jara, estaba Gustavo Mesa, no sé quién más estaba. Pero eran autoridades, digamos. Terminamos de hacer la cosa y nos quedaron mirando y dijeron, ¿qué están haciendo aquí? Váyanse a hacer teatro, están perdiendo el tiempo aquí. ¡Pah! Y nos echaron. Fue muy simpático. Pero después la primera obra de teatro que yo hice la dirigió Gustavo. ¿Qué era? Billy el Mentiroso. Dirigida por Gustavo Mesa en el Teatro Ictus el año 1965, ponte tú. Ya. Yeah. Billy el Mentiroso. Si estamos hablando de la antigüedad más absoluta. Ahí entró en Sim al Ictus. No. El Sim Charim es post Ictus. El Ictus lo fundó la Mónica Echeverría con la Pajira Razal y con no sé qué otra pituca que salieron del teatro de la Universidad Católica porque no estaban de acuerdo con Dearborn y decidieron hacer un grupo aparte con obras, ojalá europea, ojalá del Teatro Universal, que tuvieran, que fueran de mucha calidad. Ellas eran muy exquisitas. Y eso fue, te digo, el año 56. Y después de ahí, solo el año 61, entró el teatro a la comedia, o sea, la sala, la comedia. Y ahí fue donde se incorporó Claudio Girolamo, Jorge Díaz, Jaime Celedón, la Carla Cristi, el 61. ¿Y antes de la comedia dónde funcionaban? En distintas partes, en el Teatro Talía, en distintas partes. Pero la sala como tal fue el año 61, Nisim Charim era abogado, no era actor. Tenía un grupo de aficionados. ¿No? De un teatro aficionado político, sí. El Teatro del Pueblo. Sí. Sí. Entonces, de a poco, qué sé yo, lo fueron ubicando, qué sé yo, porque empezaron a llamar a mucha gente del medio. Y incluso cuando yo llegué el 65, no estaba en ese interior. El año 65 no estaba. Estaba el año 73 cuando yo volví al ICTU, y ahí ya estaba Nisim Charim. Pero ya no estaba Jaime Celedón, te fijáis, estaba el grupo de Tres Noches y un Sábado. ¿Tú pasaste la etapa de la Unidad Popular con el ICTUS o no? No alcancé. La Unidad Popular la viví en Chile Films. Porque cuando yo me separé, dejé de ser actriz por razones absolutamente materiales, ¿no? Tenía que trabajar en otra cosa porque lo primero que se resiente es el bolsillo cuando tú te separas. Entonces me puse a trabajar yo estaba estudiando interpretariado de traducción y dije, ya voy a hacer traducciones. Y en una reunión del colegio de los niños, del kinder y de la tan guagua, me encuentro con el Pato Guzmán, el director el mejor director de documentales chilenos.
Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y dije, nada, porque mira, hasta que empecé un poco a llorar el tango de lo que me pasaba. Y me dijo, vente a Chile Films y yo te contrato como script. Entonces yo sabía lo que era hacer script, pero dije, yo no tengo idea cómo hacerlo. No importa, yo te enseño. Así que el día siguiente yo partí a trabajar a Chile Films. Imagínate tú. Ahí estaba yo cuando llegó el golpe. Y en la papa misma, digamos. Claro. Y seguiste, ¿no? Ahí. La vida tiene mucha vuelta, oye. De ahí me fui a Lictus. Y... Pero espérate un poco, ahí en Chile Films, en ese tiempo de que era el tiempo del gobierno de Salvador Allende, ¿se hizo cine en este país? Se estaba preparando la película Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez la dirigía el Pato Guzmán, tenía el elenco, el Manuel Rodríguez lo iba a hacer Nelson Villagra, y ahí yo estaba de ayudante de producción en realidad, porque todavía no se empezó a filmar hasta que llegó el golpe. Yo feliz ahí, fascinada. ¿Y ahí volviste a Lictus? ¿Ah? Ahí volviste a Lictus. Claro, de ahí ya se acabó todo, yo volví a Lictus, y Lictus ya habían inventado Tres Noches y un Sábado. Entonces, cuando yo llegué, había reemplazo, cuestión, qué sé yo, y ahí me metieron para hacer alternancia con la Delfina Guzmán, en los papeles de Tres Noches y un Sábado. Lo que no, después, me, ¿ah? No me calza, porque recuerdo haberte visto en La Manivela. Y La Manivela... Fíjate que yo no me acuerdo de haber trabajado en La Manivela, Gordito. ¿Tú sí? No, yo pensaba haberte visto en La Manivela. Ah, no trabajaste en La Manivela. Yo creo que hice una Manivela cuando ya La Manivela se daba en el canal de Valparaíso, de la Católica de Valparaíso. Ahí me acuerdo yo de La Manivela. Pero claro, esto no, eran creaciones colectivas, porque después de Las Tres Noches un Sábado se hizo el, ¿cómo se llama? Nadie sabe para quién se enoja. Pedro, Juan y Diego, que eran todas creaciones colectivas. Claro. Hasta el año 75. El año 76 se produjo el quiebre de Jaime Badil y José Manuel Salcedo. Acompañando el quiebre, te refieres a Lictus, cuando se retiran de él Jaime Badil y José Manuel Salcedo. Y forman su propia compañía. La compañía Teatro La Feria. Arman exactamente la carta, yo, de evidencia, en la que hacen la obra Hojas de Parra, que después les queman la carpa, en fin. Duró una semana la obra y le quemaron la carpa, pero claro, ellos siguieron después. Claro. Siguieron trabajando en esa compañía. Sí, por cierto. Ellos dos. Sí. Y en el Lictus pasó que se abrió el Lictus, ¿no es cierto? Y yo me alcancé a estar como 6 meses después del año 75 y me fui al Teatro Lessing. Yo también me fui del Teatro Ictus. ¿Y cómo fue tu experiencia en el Ictus, en la creación colectiva? ¿Alcanzaste a participar en la creación? Y en todas esas creaciones colectivas yo participaba, sí. ¿Y cómo era ese trabajo? ¿Era mira, tú llegabas en la mañana, sí, y ponías así... ¿Cómo se llama eso? Hay que derramar la leche para que la lama el gato. Que es un dicho que quiere decir que tú llegas y tiras sobre la mesa lo que tú sientes, lo que te pasa, lo que te pasó, lo que observaste, lo que leíste, lo que sea. Y con todo ese material de toda la gente, que son no muchas personas, son 5 o 6 personas, se produce entonces un ejercicio que es de improvisar sobre la anécdota que se está contando. De esas improvisaciones se toma nota, generalmente tomaba nota en Nisimtarín. Y al día siguiente entonces sobre lo que se recogió, se trata de escenificarlo. Y si resulta escenificable, se puede convertir en una obra de teatro. Y si no, se sigue buscando. Una época bien terrible porque nadie sabía lo que se podía hacer. Claro, nadie sabe para quién se enoja, se llama una obra. Sin saber a qué punto va a llegar, ¿no? Exactamente, claro, hasta dónde. Entonces, por supuesto, que fue un momento en que tú tenías que recoger realmente la expresión social, ¿no es cierto?
lo que estaba pasando durante la dictadura. Y yo creo que el ictus tuvo, digamos, un impulso en esa época. Un impulso, y obras como esas que te cuento yo, Tres Noches, un Sábado, Nadie Sabe para Quién Se Enoja, Pedro, Juan y Diego, tuvieron mucho éxito. Esas obras duraban 2 años. Y la gente iba a la catarsis, nomás. A la catarsis total. Iban, sabían lo que iban a ver y se sentían acompañados, se sentían que no estaban solos, que había gente que pensaba lo mismo. Bien catártico, sí. Y ese claro, fue el éxito del ICTUS en esa época. Estaban prohibidas las reuniones y todo eso, entonces era una forma de saber que hay otra gente que está pensando como uno, ¿no? Pero fíjate tú que la gente misma hacía la elipsis, porque si tú realmente mirabas el texto y analizabas el texto, no había nada político, nada. Pero era una metáfora de la política. Y como la gente estaba tan sensible, la gente recibía eso y ellos mismos procesaban la metáfora. Entonces decía, este señor es Pinochet y esta mujer es la libertad, ¿te fijas? Y entonces la gente hacía ese trabajo que era súper especial, porque convertían la obra en obra política, no siendo política, en términos, entre comillas, ¿no? Claro, o sea, no eran panfletos, contingentes, ni nada de eso. El teatro, para mi gusto, el teatro que se hizo en dictadura tiene ese valor y esa riqueza que se crearon situaciones, personajes tridimensionales, que era muy, muy expresivo de las necesidades humanas del momento. O sea, no era el panfleto, no era el No había panfleto. Claro. Entonces, era la conducta humana tridimensional y la gente iba y también leí entre líneas, además, ¿no? La armaban en la cabeza, la obra, totalmente. Creaba su propia versión. Totalmente. Que eran comunes para todos. O sea, no, el teatro fue bien rico, el teatro en ese tiempo, sí. A costa del esfuerzo de la gente de teatro, realmente. O sea, no. Bueno, el público tenía un público cautivo de antes, ¿ah? Yo creo, que sí, yo creo que el público del ICTUS era un público muy a veces uno, pero republicano, digamos. Claro. Y siguió yendo al teatro porque le parecía de buen gusto lo que se estaba haciendo, ¿te fijáis? A mí me tocó trabajar ahí haciendo socios también. Entonces, te voy a decir que una de las... lo que grafica mucho lo que era el ictus en esa época, antes que saliera Allende, estamos hablando de muy atrás, los 60, fue una reunión en el Mercurio, donde estaba Edwards a la cabeza del Mercurio, y estaban todos los del ictus, y había gente del Mercurio. Y yo me acuerdo que estaba frente a Jorge Díaz, y nos empezó a dar ese ataque de risa que te da de puro nervio, y tuvimos que salir por fuera de la reunión, porque no, nos dijeron que nos fueran. Llorábamos de la risa, de nervios, ¿qué estamos haciendo aquí, Dios mío? De ahí venía el ictus, pues. Claro, entonces, claro, tenía un público cautivo que después emigró a gente más joven, por supuesto, que encontró ahí una referencia importante. Pero nunca fue un teatro de revolucionario, ¿no? No había resistido. Si hubiera sido un teatro, sí lo había cerrado. En los 70 y 80 se abrió, se integró un público más masivo, menos elitista, ¿no? Un público, sí, claro, más masivo, sin, claro, duda. Y recuerdo también que hicieron convenios con sindicatos de los que podían... Claro, porque además de que ellos tenían un área muy importante que era la audiovisual, ahí estaba Claudio y lo hablamos a la cabeza, haciendo mucho documental, sí, mucho trabajo televisivo de lo que pasaba en las poblaciones, eso sí que era absolutamente proselitista en el mejor sentido de la palabra,
todo ese material salía para el extranjero y era un testimonio, digamos, de lo que estaba pasando en el Chile más profundo. Claro, y el ICTUS también distribuía los documentales y también programas dramáticos, o sea, obras de videos, qué sé yo, dramáticos, permanentemente a las comunidades. Exactamente. Nacionales, sindicales, en fin. Sí, y en plena dictadura también se recibió mucha plata de afuera. Creaban de los gobiernos de Alemania, qué sé yo. Claro, sí. Creaban un espacio, con todo eso lo aplicaban en crear un espacio donde la gente también se podía reunir, podía conversar, hacían foros, en fin. Claro. Oye, Victoria, y tú te fuiste al Teatro Lessiño. Ahí sí. Con Sergio Aguirre, con la Sonia Mena. Claro, lo que me pasó a mí con tanta creación colectiva, oye, que yo no sabía si era buena actriz o no. En realidad, nadie me dijo que era buena actriz, nunca. En el ICTU, nunca. Pero llegué al Lessiñe y estaba Eugenio Guzmán, dirigiendo una obra. Y me metí a la obra que estaba dirigiendo y en los primeros ensayos yo me acuerdo que me miraba como pasmado así. Y le decía a Sergio Aguirre, es muy buena actriz. Como haciendo un descubrimiento. Yo estuve escondida en el ICTU, esa es la verdad. En el ICTU yo estuve escondida. Y ahí salí entonces al teatro profesional de Frentón, a los grupos como Lessiñe, como el Teatro de la Católica, que me llamó mucho también en esa época a hacer distintas obras súper interesante, entre las cuales trabajamos las dos en Casa Muñeca. Sí. Dirigidas por Alejandro Castillo. Sí. Y bueno, y después trabajé en muchos teatros independientes, con, qué sé yo, te llamaba Alejandro Castillo y tú ibas a hacer la noche de Madame Lucien al ICTU, porque el ICTU te prestaba la sala, ¿okay? Así que yo te trabajé en el Teatro de la Católica, te trabajé en el MAC. ¿Tú has preferido el trabajo en una compañía permanente? No tanto, en los inicios. ¿Has preferido más bien ser una actriz independiente que se suma a proyectos artísticos particulares, con distintos directores? ¿Tú dices que si yo prefiero? ¿Sí? ¿Has preferido eso o voluntariamente o te llegó? Fíjate que no lo había pensado, Elsa Poblete, pero si yo lo analizo ahora, prefiero mil veces el teatro independiente en el sentido de poder hacer muchas obras, muchos actores distintos y con muchos directores distintos. Eso es lo que a mí más me alimentaría, si tú quieres, de alguna manera, ¿no? Porque estar encerrada con una cuestión ideológica, a mí se me hace pesadito, fíjate. Ideológico, dices tú, en el sentido de que una compañía tiene como una mirada, tiene una idea. Bueno, ahora yo creo que no quedan de esas compañías. ¿Tú conoces alguna? Bueno, la compañía de Teatro joven. Imagen, donde yo estoy. Sí. La compañía de Teatro Imagen, el Teatro La María. María y la imagen. El mismo que todavía existe, en fin, etcétera, ¿no? ¿Cuál existe? El ICTU, por cierto, que continúa tratando de reformarse y de armarse, ha perdido a mucha gente. Pero tú crees que, no sé, yo creo que a partir de que se fue y se interime eso, ¿no? Ese teatro está abierto a, absolutamente abierto a cualquier expresión teatral, ¿no? Bueno, hay un por equipo. Yo he visto desfilar ahí muchos grupos, digamos, muchas obras, ¿no? Acompañado de que la sala recibe, ellos tienen un proyecto financiado por el ministerio, tengo entendido, o lo tuvieron, en que parte de ese convenio es que ellos ayudan a las compañías emergentes. Le ponen la sala para el funcionamiento de compañías emergentes, ¿no? Y por otra parte, se conformó un grupo que ya lleva mucha permanencia, que es la Paula Charim, que quedó a cargo finalmente, la María Elena Dibochel, Roberto Poblete, Pepe Secal.
Saquemos al Pepe. Se nos acaba de ir. El otro que estaba antes también era Edgardo Bruna, también se nos fue. Paz descanse. Claro, sí. Entonces han tenido varios golpes que, y tendrán que ir buscando una forma propia, una manera. No es fácil restituir un grupo donde el líder se desaparece. Yo lo encuentro dificilísimo. Sí. Incluso políticamente hablando, que no se pueden agrupar ni los partidos y nos vamos a estar agrupando nosotros. Pero en el arte es mucho más fácil agruparse. ¿Tú crees? Claro, sobre todo en el arte teatral, que su esencia es colectiva. Bueno, los partidos políticos también son colectivos, flaca. ¿Quién? ¿Los partidos? Los partidos políticos también son colectivos, pero están todos enredados en este minuto y es una musaraña que no se entiende nada. Creo que es difícil en este minuto ubicarse políticamente hablando. Súper difícil. Claro, después del estallido... Desde otros lados, entonces desde un lado de la percepción, de la sensibilidad, de la percepción del mundo desde otro lenguaje y por esencia colectivo como el teatro, ¿no? No, por esencia colectiva. Uno crea, hace una creación en conjunto, entonces somos gente que hacemos algo entre varios para los demás, o sea... Eso no implica necesariamente que tengan la misma opción política. ¿O sí? No, para nada. No, para nada. Yo creo que en ese sentido no toda la gente se fije en eso. O sea, porque la opción política es una cosa, la ideología es otra, pero en el teatro uno trabaja con toda la gente. O sea, yo no digo yo no voy a hacer esto porque está tal persona que es de derecha o con esta otra que porque es de izquierda. La preocupación o la ocupación transversal, digamos. Y uno tiene grandes amigos que no piensan como uno y gente con la que ha creado. Ahora, yo te diría que a mí personalmente no me atrae el teatro político. A mí me gusta el teatro cuando la obra es buena. Pero perdona, ¿tú insistes en hablar del teatro político pensando que el Ictus es un teatro político? Era. Ya. Ahora no sé, realmente no tengo idea. Pero si tú, por ejemplo, en el caso mío, a mí me tocó hacer una obra de O'Neill que se llama Largo Viaje, del día hacia la noche. Yo creo que es la obra más importante que he hecho en mi vida. Y si tú la analizas políticamente, no vas a encontrar ideología ahí. Vas a encontrar puros seres humanos. Tan humanos que eran de verdad. Pues si la obra es bastante autobiográfica. Y vas a encontrar distintos tipos de seres humanos reconocibles absolutamente para cualquier persona. Y esa unión de estos seres humanos produce una, llamémosle tragedia final, porque es a lo que conduce, digamos, la trama. Y eso para mí es un caldo de conocimiento humano, de profundidad, de ponerse en el papel de otro, de ver moralmente, éticamente, te fijas, qué es lo que debe ser, lo que no, y los comportamientos, las contradicciones y toda esa majamama, yo la encuentro mucho más interesante. Claro. Una obra que tenga una dirección francamente ideológico, ¿cierto? Pero eso es lo político. Y todas esas cosas. Pero eso es lo político, o sea, mostrar seres humanos con situaciones, en fin, como, por ejemplo, tú te estabas acordando de lo que hicimos como Casa de Muñecas, qué obra más política. Claro, la política, feminismo empezó con la última frase de Nora. Claro, es política, claro. Absolutamente, y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, pero es una acepción política que nosotros le damos al feminismo, porque el feminismo también está tocado en las, qué sé yo, en Jane Eyre, porque tuvo una novela inglesa del siglo XIX, cómo vivían las mujeres en esa época. Entonces tú dices, también era política, te fijas, qué sé yo, las obras del romanticismo del siglo XIX, también eran políticas en el sentido que mostraban una realidad. Pero yo al teatro político me refiero también. Molière y todo, o sea,
Exactamente. Son morales. Morales. Pero la política, yo me refiero a las ideologías. Claro, es otra cosa. Pero la ideología es inherente al teatro, ¿no? Y por eso el teatro es peligroso para el poder en general, ¿no? Y tú, yo creo que te refieres a tomar partido, o a incluso hablar de partido político, de tomar las cosas del lado de la política contingente. Claro, no es lo que tú prefieres, por cierto. Y te has visto enfrentada a tener que aceptar algo de eso que tú no prefieres, o no. Simplemente todo lo que has hecho ha sido totalmente elegido y coherente y acorde con lo que tú quieres. Sí, fíjate, he tenido esa suerte. Sí. Yo encuentro que en el teatro clásico, o qué sé yo, en cualquier obra de Egon Wolf, se encuentran las mismas cualidades de un teatro político, en el sentido de que están hablando de seres humanos en profundidad, incluso, qué sé yo, de Ganarelli, las personas ridículas que dirigió Jaime Badel, ponte tú, que es absolutamente crítico a través del humor de Molière. En el Teatro de la Universidad Católica. Maravilloso. Jaime Badel unió dos obras y las hizo, ¿cómo se llama? La unión de las dos obras en un solo paquete, digamos. Un argumento que era un picnic en el suelo del escenario. Entonces, fantástico, porque eso siempre ha sido... Las obras de Molière han sido como un espejo social de su época. Y ahí yo encuentro, ponte tú, mucho más carne que en una obra que sea política tipo Bertolt Brecht. A menos que sea Galileo Galilei o esas obras de esa etapa, ¿no? Que son, pero ya... No, además de que cada vez estamos más restringidos en términos de reparto y de producción. Porque no se sostienen económicamente las obras muy grandes. Ah, ya. O sea, te refieres a la imposibilidad de tener grandes elencos. Claro, hacer los clásicos. La desaparición de la gestión de las universidades, de los teatros universitarios. Que eran los únicos que podían hacer esas obras inmensas, ¿no? Claro. Maravillosas. Claro. Pero las alcanzamos a ver y alcanzamos a hacer algunas de ellas. ¿Y qué quieres hacer ahora en el teatro, Gloria? Yo quiero actuar, pero me da lo mismo. Por favor, yo quiero actuar. Yo quiero actuar. Quiero volver a tener el contacto con el público de que hablábamos al principio. Nosotros hicimos una cosa muy rara con la Gaby Hernández y con la Gloria Benavides, que se llamaba Las Viejas de Mierda. Era una obra de teatro, pero en el fondo era un sketch largo. Aquí vamos a venir con cosas. Y yo me acuerdo que cuando dijeron, me ofrecieron, yo dije, no, que, o sea, que obvia la oportunidad, ¿no? Porque estaban los viejos de mierda. Y ahora iban a ser las viejas de mierda. ¡Qué oportunista! ¡Qué vergüenza! Pero después empecé a leer lo que había escrito este niñito Rodrigo Matías y era bien cómico, fíjate. Además de que, bueno, trabajar con la Gaby es un agrado y para mí la Gloria Benavides fue una sorpresa total de ser humano. Y con eso estuvimos un año y el año que estuvimos antes de la pandemia fue la obra más vista en Santiago. La obra más vista fue La Vieja de Mierda. Entonces, uno dice, ya, es un sketch largo, todo lo que tú queráis, pero uno se pone ahí a hacer esa cosa con las mismas ganas y el mismo ímpetu y el mismo, si tú quieres, buen gusto con que haces un clásico. Tú no puedes, porque es un género menor, ponerle menos tinca y hacerlo, como quien dice, debajito del brazo. Hay que hacerlo
cada vez mejor, ¿te fijas? Y discutimos el libreto, ¿te fijas? Discutíamos cada cosa, tratábamos de elevar un poco el nivel, pero terminó siendo un sketch largo, muy bien actuado, muy bien, muy divertido, la gente gozaba, tanto gozó que se llenó la sala un año entero, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando tú me dices, tú prefieres una cosa u otra, yo digo, todo lo que me ofrezcan, por supuesto, lo voy a hacer, tratando de hacerlo lo mejor posible. Y cuando eso, cuando ese producto llega al público, y tú ves que el público lo recibe bien, digamos, tal como queríamos que lo recibiera, es un éxito. Es un éxito, para mí es un éxito personal, ¿te fijas? Por cierto. Y es un éxito también el de Rodrigo Bastidas, director del por Teatro Español, como dramaturgo. Toda la gente que trabajó ahí. Sabe muy bien seguirle el pulso a lo que la gente sí. va a apreciar como entretención y también yendo más allá, ¿no? Eso es un talento, po. Claro, tremendo talento. Sí, muy grande. Gloria. Bueno, tenemos tantas cosas de qué hablar. Espero que sigamos. No me digas que se terminó, pero no se ha terminado. Sí, llegamos. ¿Sí? Llegamos a nuestro. Esto es una estafa, yo pensé que estábamos empezando. ¿Quieres algo queda? ¿Quieres no, a ver, vamos, dale con tu. No, que yo te voy a hablar de mi separación con Jorge Guerra, por ejemplo. Eso lo dejamos para el teléfono. Necesito, claro. No, mi amor, yo pensé que podríamos hablar más, pero en fin, si tiene una duración el programa. Sí, sí, sí. Pero ciertamente hay algo que tú quieras, que esté en tu cabeza, que quieras expresar. No tengo nada preparado así como titular, ¿eh? Pero bajado de título, ¿qué podría ser? Que me siento muy joven, eso te podría decir. Me siento muy joven cuando estoy trabajando. Y eso se lo agradezco mucho a Dios o no sé quién. Porque yo sé que a mi edad la gente se retira mucho o tiene... Bueno, a mí me duelen un montón de cosas. Me refiero a que uno tiene la fuerza de hacerlo porque a uno le gusta mucho. Y eso hay que agradecerlo porque lo que nosotros tenemos es una... ¿Cómo decirte? Es como un sacerdocio, es una vocación. Es una vocación. Por lo tanto, tú no puedes dejar de hacerlo o elegir hacer una cosa. Uno tiene que seguir su vocación, que es de intérprete, sea de cine, de televisión, de sketches, de café concert, de lo que sea, hay que hacerlo. Y eso es lo que me hace feliz a mí. Y lo que espero seguir haciendo, aunque pues esté vieja. Pero se te ve joven, se te ve llena de vida, de entusiasmo, de amor por lo que haces, y eso se agradece mucho, y eso lo recibe el público con los brazos abiertos. Gloria. Gracias, Elsa Pauleta. Gracias. Me despido, bueno, con un abrazo de mi parte. Te saludo en nombre de la Academia Chilena de Bellas Artes, del Instituto de Chile. Muchas gracias por haber pensado en mí. Estuvo rica la conversación. Rica. Es que si pensamos en mujeres de teatro, hay mujeres imprescindibles. No se puede prescindir de tu existencia. Ay, qué bueno. Y aparte en el teatro, para mí. Qué bueno. Sí, para mi entender y el de mucha otra gente. Te saludo también en nombre de quienes nos acompañaron en esta conversación. Y bueno, espero que nos veamos en un escenario presencial y podamos disfrutar de nuestro teatro. Un abrazo. Yo también espero, Elsa, y muchas gracias por esta tan entretenida invitación, que se me hizo muy cortita la conversa. Ya, qué bueno que no nos aburrimos. Ya, chao, Gloria, gracias. Chao.